Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha. Pero bueno, estamos bien porque sabemos que vosotros estáis bien. Y si vosotros estáis bien, pues nosotros estamos bien. Bueno, hoy seguimos con los restos que tengo por ahí. Esto lo estoy haciendo más que nada por quitarme el resto del medio. Las cosas como son. Bueno, Manolito, esta vez que se le ha antojado hacer una guía transversal para la mesa de la fresadora que hicimos la semana pasada. Las cosas de Manolito. En fin, bueno. Pero me ha dicho que vamos a hacer dos. Vamos a hacer una para hacer ensambles tipo dedo. Que bueno. No está hecha, pero aquí podéis ver más o menos cómo queda, ¿eh? Y vamos a hacer otra para... Bueno, espero que quede bien. La verdad es que no lo sé, pero bueno, yo creo que sí, que quedará bien. Porque con las ideas de este siempre quedan bien. Y vamos a hacer otra para hacer círculos en la mesa de fresar. Aquí estáis viendo cómo queda también. Que no lo sé, porque la tengo que hacer. Espero que quede bien. Y si no, esto me va a dejar fatal. Y ya está. No me enrollo más, que esto, como siempre, se me va de tiempo y luego me echáis la bronca. Así que nada más. Me voy a poner con el trabajo, ya os digo. Tenemos aquí estos restos. Este para la guía, me ha dicho. Esto para los laterales. Yo qué sé. Que me tiene liado este. ¿Eh? Vamos al lío. ¿Y el vídeo? ¿Dónde está el vídeo? Pues seguramente saldrá por aquí. Hemos cortado estos dos trozos, que son del mismo material, para que tenga la misma altura, de 12 centímetros de largo y tienen unos 4 centímetros de ancho. Y ahora ponemos la escuadra aquí. Y le vamos a pegar este listón. Este listón va a hacernos de guía. ¿Eh? Ya veréis cómo funciona. Ahora, con nuestro calibre de profundidad, medimos el grosor de la tabla con la cual vamos a hacer los ensambles tipo dedo. Son 17,05. Y esa es la misma medida que tenemos que trasladar a la altura a la que tiene que salir nuestra fresa. En un trozo de contrachapado que lo utilizaremos de plantilla, hacemos pasar la fresa para que haga una primera ranura. Esa ranura la traspasamos también a la guía trasera. Bien, ya hemos hecho la ranura guía, ahora tenemos que meter un trozo que es
del mismo ancho que la ranura, ¿eh? ¿Veis? Y lo tenemos que pegar ahí. Tanto el trocito de madera que hemos metido en la ranura como la fresa son de la misma medida de grosor. Y este de en medio es de la misma medida. Este lo ponemos ahí porque esa es la distancia que vamos a necesitar entre la fresa y el trocito de madera guía que hemos puesto. Y una vez que lo tenemos, sujetamos con unos sargentos. Y ya lo tenemos. Y ahora pues vamos a probar un ensamble de tipo dedo. A ver cómo sale. En este tipo de ensamble, cuando terminamos uno de los lados, le damos la vuelta, como veis, para poner el otro a su lado y que el ensamble coincida luego uno con el otro. Y una vez que hemos hecho ya la primera ranura del ensamble, quitamos el otro y seguimos con el método normal. Y ahí lo tenéis. Perfecto. A la altura. Con nuestra fresadora Vevor. Y ya veis, con una mesita hecha de un trocito de trozo de restos. ¿Eh? No hay que quebrarse la cabeza para ni gastarse un dineral. Con cuatro restos. Mirad lo que hemos hecho. Bueno, para hacer nuestra guía, para hacer los círculos en nuestra mesa, lo primero que hemos hecho ha sido trazar una línea aquí a escuadra totalmente con los laterales y que pase justo por el centro de la fresa o de la fresadora, ¿eh? Tiene que pasar por el centro y va a escuadra. Aquí hemos cortado estos dos trozos que son del mismo material para que tengan la misma altura y pondremos este encima. Esto tiene que llegar justo hasta el centro. Si se pasa no pasa nada, pero es mejor que llegue hasta el centro. Y ahora esto pues lo pegaremos ahí. Una vez que esto esté pegado, este trozo lo pondremos detrás, que será el que haga tope. Así que bueno, vamos a pegarlo. Le ponemos un poquito de cianocrilato para que pegue antes. Bien, y una vez que esto ha fraguado, ponemos otro trozo aquí, que este va a ser el que haga tope. Esto quedará así y será el que haga tope. Entonces lo ponemos ahí y hacemos lo mismo, un poquito de cola. Y un poquito de cianocrilato. Nos aseguramos que esté bien ahí. Y lo dejamos para que frague. Bueno, ya una vez que ha fraguado, veis lo bien que entra, lo bien que desliza y llega hasta donde tiene que llegar.
Ahora tenemos que trazar una línea justo en el centro y totalmente a escuadra con el centro de la fresa. Y ahí tenemos ya nuestra línea. Ahora yo voy a marcar cada 2 centímetros, voy a hacer una marca en la línea. Y ahora en cada una de las señales que hemos hecho, hacemos un taladro. En este caso va a ser un taladro de 3 milímetros porque le vamos a meter este pequeño buloncillo ahí. Y el bulón entra así. Esto será lo que nos irá dando el centro del círculo que vayamos a hacer. Bien, pues ya están todos los taladros hechos, como veis, y es solo modificar el centro. Vamos a hacer una prueba, a ver cómo funciona esto. Bien, vamos a hacer un círculo aquí. He cogido este trozo que tengo ahí, esto es contrachapado de 2 milímetros. Le hacemos un agujero aquí. Y metemos esto en el centro. Y ahora pues ponemos nuestra fresa en marcha. Y ahí tenemos nuestro círculo. Vamos a hacerlo en algo un poquito más grueso porque esto es tan fino que cuesta trabajo manejarlo. Bien, y ahora lo vamos a hacer en este contrachapado de 12 milímetros. Ya he metido aquí el bulón. Y ahora en este trozo he dejado la velocidad real, que ahí lo pongo, para que veáis que hay que hacerlo despacio, sin carreras, despacito, que así es como salen bien las cosas. Ahí tenemos nuestro círculo, perfecto, esta madera es mala, pero ahí lo tenemos. Y lo podemos hacer como queramos de grande y nos dé la mesa. Bueno, pues ya veis, el ingeniero Manolito, el brico ingeniero Manolito, es bueno, ¿eh? Habéis visto esto, ¿no? Esto es una maravilla. Lo bien que queda con la guía esta que hemos hecho, la plantilla, y quedan perfectamente. Y no hay que usar sierra ni hay que usar nada. Y con una fresadora de las más baratas, porque esta de Weber está tirada de precio. Así que, vamos. Yo es que no me quebraría el coco de hacerlo con la sierra de banco teniendo esto que se hace con la fresadora. Se hace divinamente. Ya lo veis. Y los círculos, bueno,
una plantilla, lo mismo, de restos. Esto está hecho de restos, ya lo veis. Y mirad qué círculos. Este sale perfecto, este sale perfecto. Este me ha costado más trabajo hacerlo que este. ¿Eh? Porque al ser la madera un poquito más gruesa, sienta mejor. Pero bueno, salen. Y ya está. Este ingeniero es que a mí me va a volver loco. Pero vosotros estáis obteniendo el resultado. ¿Eh? Estáis viendo cosas que a lo mejor algunos no se podían imaginar que se podía hacer con una maquinita como esa. Qué bien chiquita que es y buen resultado que está dando. Y todavía falta otro vídeo más, que será posiblemente la semana que viene, con más apaños todavía. Si es que esta fresadora Weber es lo mismo que el atún y que el cochino, que se aprovecha todo por lo mismo. O como decían del aloe, que cada día le salen más propiedades, pues igual. Bien, nada más. Que os agradezco mucho que estéis ahí, os agradezco vuestro apoyo, os agradezco que siempre nos estéis preguntando y os agradecemos mucho que estéis pendientes de nosotros. Y que vuestro brico ingeniero Manolito, que se está portando, ¿eh? Se está portando. Nanda, que la tenemos aquí y aquí, como siempre, y que desde el cielo seguro que nos ve para darnos estas ideas. Y Antonio, vuestro chatarrero de la madera, os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.